Elecciones del último domingo dejaron a dos candidatos en la segunda vuelta, un parlamento conformado por seis agrupaciones distintas y cinco partidos políticos que habrían perdido la inscripción por no pasar la valla electoral. Se trataría de Perú Posible de Alejandro Toledo, Democracia Directa de Gregorio Santos, Frente Esperanza de Fernando Olivera, Progresando Perú de Miguel Hilario y el partido Orden de Antero Flores Arauz. En primer lugar, no han superado el 5% de los votos. La otra posibilidad, si es que no hubieran tenido ese porcentaje, es ganar seis escaños en más de un departamento o circunscripción. Esta es la razón por la que habrían perdido la inscripción en el registro de organizaciones políticas, y volver a tenerla será una tarea, según el analista político Fernando Tuesta, difícil de lograr. Pues para ser inscritos deben recoger firmas equivalentes al 4% de las personas que votaron el último domingo. Es decir, tendrían que alcanzar en promedio cerca de 800.000 firmas. Este es un número exageradamente alto, no ocurre en ninguna parte del mundo, incluso con poblaciones mucho más grandes en términos electorales, pero así cambiaron las reglas. Para Tuesta, el no pasar la valla electoral significaría el fin de estas agrupaciones. Además son organizaciones muy pequeñas, ¿no? O que han perdido vigencia, como Perú Posible, por ejemplo. Yo me atrevería a decir que quizá un intento Perú Posible, pero el resto va a desaparecer de manera definitiva. Señaló también que muchas otras se salvaron de este final, ya sea por alianzas como lo hicieron el PPC, Vamos Perú, Somos Perú y Restauración Nacional, o por el retiro de la contienda electoral como fue el caso de Solidaridad Nacional, Siempre Unidos, el Partido Nacionalista, entre otros, que, según dijo, tuvieron un salvavidas con la nueva ley de partidos políticos. Esta ley señala que un partido político puede dejar de participar en una elección general. Ya si no participa en dos, se la retira de registro. Antes, si tú no participabas en una elección general, te retiraban de registro. Cinco partidos que perdieron la batalla, pero que, como dicen, lucharon hasta el final.